Al menos 8 personas perdieron la vida y 22 permanecen desaparecidas a raíz de una avalancha de tierra que impactó una mina de oro ilegal en la isla indonesia de Celebes. Así lo indicaron este lunes a EFE los equipos de emergencia. El operativo de rescate sobre el terreno, en el que participan decenas de efectivos, trata de localizar a los desaparecidos entre los escombros dejados por la avalancha que golpeó un pequeño asentamiento de casas ubicado cerca de la mina ilegal. El incidente ocurrió la mañana del domingo en el distrito de Suwawa, en el norte de Sulawesi, debido a las intensas lluvias que registra la región, así lo apuntó en un comunicado la Agencia de Gestión de Desastres. Por su parte, un representante de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate precisó a EFE que hasta el momento han recuperado 8 cadáveres, mientras que otros 3, aún calificados como desaparecidos, han sido encontrados por pobladores, pero todavía es necesario una verificación oficial. Las tareas de emergencia se están viendo afectadas por las difíciles condiciones meteorológicas y el complicado acceso a la zona. Además, 5 personas sobrevivieron al desastre y son tratadas de las heridas en un hospital de la región.